Sí, ya le voy a decir a Sarita para que me... Por favor, gracias. Sí. Mi nombre es Jaime Rodríguez, tengo 55 años de edad, nací en la ciudad de Cuenca, acá en Ecuador. A los 18 años, luego de terminar mi bachillerato, fui para Venezuela, en donde estudié ingeniería eléctrica. Soy ingeniero eléctrico de profesión, soy ufólogo de ocupación. La verdad es que me dediqué a mi profesión muy pocos años, tal vez unos 6, 7 años no más. Y la mayor parte de mi vida la he entregado al desarrollo de este tema, en el cual voy 31 años ya desde 1979, investigando el fenómeno OVNI y los grandes enigmas de nuestra humanidad. La verdad es que vengo de una generación donde se podían hacer muy pocas preguntas, ¿no? Y eso me intrigaba. Soy un espíritu inquieto desde muy temprana edad. He querido saber el porqué de muchas cosas que para mi lógica no convergen, no tenían una respuesta. Y la verdad que cuando yo era niño, pues el único a quien se le podría pedir las máximas respuestas era el cura de la parroquia, pero el cura tampoco tuvo respuestas. Él decía, ay, hijo mío, los designios de Dios son un misterio. Y de ese misterio nunca pasaron, ¿no? Hasta hoy. Y así fue mi vida transcurriendo hasta que empecé a interesarme un poquito más, sobre todo en por qué la gente hacía tabú de este tema, por qué la gente ocultaba la información. Tuve la oportunidad de conocer a muchos reporteros prestigiados de ser buenos reporteros y que ocultaban esta información. Habrían estado en experiencias conmigo en el Cajas, en la Maná, en varios lugares, viendo estos aparatos que no corresponden a la tecnología convencional que nosotros conocemos. Y yo les preguntaba, pero ¿por qué no lo publicas? ¿Por qué no lo dices si tú eres reportero? Ellos no podían, ellos me decían que no podían hacerlo porque sufrirían una especie de degradación en su imagen ante la sociedad. Esto fue germinando en mí una sana rebeldía. Y me di cuenta ahí pues que los periodistas no son libres, nunca pueden ser libres. Se los he dicho en conferencias que he dado en facultades de periodismo. Lastimosamente los periodistas están condenados a responder a la línea editorial y a los intereses del medio para el que trabajan. Es decir, no pueden ser libres. A comienzos de los años 90, cuando tomo la decisión de dedicarme a tiempo completo a este tema, se lo conté a mi esposa, ella lo aceptó, y mis hijos estaban muy pequeñitos, ¿no? Sobre todo para entonces tenía ya 4 hijos, y estaban muy pequeñitos, algunos ya estaban en la escuela, e iban a la escuela y entonces empecé a hacer la difusión en televisión, porque así se fueron dando las cosas con mucha facilidad para llegar a la televisión. Y lógicamente los que más sufrieron fueron mis primeros hijos, que ahora ya son adultos, pues Paquito, Andrea, ¿no? Y Sarita, que fueron los 3 que estaban en el Alemán Humboldt. Entonces en esa época yo les iba a dejar en la escuela, yo vivía en Lagos de Capeira, me retiré de la ciudad, me fui a vivir a Lagos de Capeira. Y ahí vivíamos un tiempo muy bonito, muy tranquilo, muy relajados con mi familia. Y lógicamente pues los niños son crueles, mis hijos estaban recién en la escuela y los molestaban bastante con el tema de marcianitos y de cosas de estas, pero algún precio había que pagar. La verdad que he pagado algunos precios, no solamente esto, he tenido que sacrificar muchas cosas de mi vida, pero creo que alguien tenía que hacerlo, la verdad, no me arrepiento de nada, creo que he leído bien la hoja de ruta que la vida preparó para mí. Realmente es un tema que no es para todos, es un tema que tiene una inversión humana muy fuerte, también una inversión económica. Y comprometido como estoy con la investigación, ahora sí de este tema, pues ya llevo 31 años. Hicimos unos 30 skippers con folletos y pusimos en restaurantes vegetarianos, en almacenes naturistas, en todas estas partes, porque esto era como medio holístico el tema. Y es así como un productor de televisión de
de cable, CN3, un señor Orellana, nos invitó a un noticiero que él tenía que se llamaba Visión del Mundo, que lo conducía María Clara Triviño en el año 1990. Y fuimos a esta estación de televisión y ahí fue nuestra primera intervención. Esta intervención, a su vez, siguiendo una cadena que está ya estructurada, la vio el productor de este señor José Luis Borges, y que tenía el noticiero Telemundo, y ahí fuimos a Ecuavisa. Y de ahí, de Ecuavisa, pues nos quedamos 3-4 años haciendo nuestro trabajo de corazón, sin cobrar un centavo, como hasta ahora. Tenemos nuestro programa en 26 canales de televisión alrededor de este país, y en muchos países tenemos también nuestro programa y no cobramos un solo centavo por la difusión que hacemos. La vida evoluciona, ¿verdad? Y en este proceso de evolución de la información, pues logramos llegar a todo el país y, lógicamente, pues, como usted bien lo anota, pescamos algo de fama, ¿no? Y claro, habían personas que lo tomaban de una manera, otros de otra manera. Había el bloque de los escépticos, había el bloque de los creyentes. Y cada uno hace su trabajo, ¿no? Programas cómicos, imitando, porque el tema se presta. Yo entiendo que el tema se presta. Y los escépticos también reivindicando. Yo les entiendo a los escépticos, porque yo alguna vez también habría sido escéptico. Entonces, yo entiendo las dudas que ellos tienen, a diferencia de ellos, que a veces no pueden comprender esta realidad y se cierran. Entonces, yo creo que estos hitos que hemos ido marcando han llenado el grave vacío, el gran vacío que nosotros tenemos, porque somos víctimas de una horrorosa herencia cultural. Desde que vinieron los españoles aquí a matar, a robar, a saquear, a hacer tanta idiotez, nos trajeron una cultura paupérrima. Ellos venían de un total oscurantismo, cuando los mayas tenían ya astronomía, medicina, arquitectura, matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue la diferencia cultural que había entre América y Europa cuando estos invasores llegaron. Entonces, hemos logrado resarcir, difundir un conocimiento que para esto también nos ha ayudado mucho la tecnología, ¿no? Cámaras de video y ahora los celulares, pues nos han ayudado a certificar objetivamente con imágenes de que esta es una realidad. Por más que a muchas personas aún no lo aceptan, es solamente por falta de información. Si en las escuelas nos pondrían astronomía básica, cuando menos en cuarto o quinto grado de escuela, que es lo que vengo luchando ahora con los ministros de educación, con los últimos 3 ministros de educación, mandándoles sendos oficios, incluso creamos un DVD que se llama La Máquina del Universo, para que se los dé a los estudiantes. Si tú llenáramos ese vacío que nos falta con astronomía básica en las escuelas, las nuevas generaciones tendrían un conocimiento diferente y apreciarían y concebirían una imagen de un Dios universal, no un Dios tan pequeñito como ahora nos han querido hacer creer, creando solo un pueblo que apenas tiene 7000 años, el pueblo de Israel, ¿no? Pero paralelamente, dentro de este sistema aberrante y compulsivo al cual nos debemos, había desarrollado una empresa que estaba dentro de mi profesión, que era la fabricación de fuentes ininterrumpibles de energía eléctrica, lo que hoy conocemos como UPS. Fue la primera persona en este país que hizo y trajo del exterior los UPS para los sistemas de computación y también regulación de voltaje, ¿no? Entonces, corrió mi vida hasta el año 88, 89 de esta manera, es decir, con una empresa, logramos tener una empresa bastante grande y exitosa en este país, con oficinas casi en todas las ciudades del Ecuador. Pero llegó un momento en que igual eso me dejaba vacío, cuando yo viví una experiencia en Perú y me di cuenta que esta es una realidad, la más importante que había descubierto en mi vida. Tenía ese deseo de comunicar a la gente y de tocar el timbre, como diríamos, de alguna forma, para que la gente se ponga alerta frente a esta nueva realidad. En el año 90 decidí dedicarme ya a tiempo completo a este tema, algo que lo venía haciendo a medio tiempo nada más. Y desde el año 90 empecé a difundir en la televisión hasta el día de hoy. Llevamos 20 años difundiendo este tema. Antes lo hacíamos en radios, en periódicos, en entrevistas, pero claro, todavía en los años comienzos de los 80, esto era locura en este país,
Sin embargo, en este país se habían registrado experiencias espectaculares, ¿no? Y bueno, nos hemos encargado en estos últimos años de pelear con el sistema. Nos tomó 23 años peleando con los militares, sobre todo con la inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios, explicándoles que este tema algún momento tendría que pasar de lo especulativo a lo oficial. Es así como duró una lucha de 23 años, desde 1982 hasta el 2005. En el año 2005, recién el ministro de Finanzas de Defensa de turno nos llamó y nos dijo que se habían resuelto crear una comisión oficial para investigar el fenómeno OVNI y que yo iba a ser el secretario general. Es así como en el año 2005 creamos CEIFO, Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI, tres civiles y tres militares. Los militares, nuevamente de inteligencia aérea, empezaron a sabotear y a boicotear nuestro programa. Aún así, logramos recoger 44 documentos oficiales que reposan ahora en el YouTube. Ahora la gente puede entrar en el YouTube y poner en el buscador desclasificación OVNI Ecuador y puede ver los testimonios de militares ecuatorianos hablando sobre este tema. Todo trabajo tiene su sacrificio, ¿verdad? Y yo diría que este un poquito más, porque es un tema diferente a lo que vemos en el común de la gente o en el diario vivir, ¿no? Esto no se trata de ir a la oficina y regresar para el almuerzo, no, no, no. Aquí se trata de que he hecho viajes muy largos y viajes que uno no sabe cuándo va a ser el retorno. En primer lugar, ahí hay un factor tiempo que uno descuida a la familia. Luego tenemos el problema económico que uno no sabe cuántos días va a tener que permanecer en tal o cual lugar. Es difícil establecer una agenda en este trabajo y por eso es que yo le dije hace un momento, aquí hay una inversión humana muy grande. En pos de esa inversión humana, pues nosotros nos hemos fijado un norte, cuál ha sido el de difundir y el de aclarar este tema. Y esto pues ha tenido un costo bastante grande, lógicamente, sobre todo en horas menos para la familia, pero aún así creo haberlo manejado, vamos a decir, de una manera consciente, ¿no? Yo considero que cada persona pues puede lograr reestructurar una relación familiar de acuerdo a la tarea que le toca vivir. En lo personal, yo me siento muy satisfecho. Una de las principales razones de entender la vida como yo entiendo ahora es el haber conocido el cosmos. En el cosmos está todas las respuestas de todo. Cuando yo entendí que este planeta se regía a leyes, porque este planeta, a su vez, con los otros del sistema solar, a su vez, los otros sistemas solares dentro de la galaxia, y así la galaxia dentro del universo, y el universo dentro del cosmos, están regidos por leyes. Leyes que permiten que exista una mecánica perfecta y que no exista un efecto carambola entre todos los planetas ni nada de esto. Y una de esas leyes que le da pie a nuestra existencia es la ley de acción y reacción, causa y efecto. Esa es una de las leyes que yo considero claves y que las nuevas generaciones deberían entenderla. Si entenderían esto, pues comprenderían cómo funciona la justicia divina, sin necesidad de utilizar dogmas, ni prejuicios, ni medallas, estampas, escapularios, medallitas y tonteras de esas que no sirven para nada, sino que levantan marketing con los mercaderes de la fe. La religión pues viene como una herencia que nos trajeron aquí los españoles, ¿no? O sea, los españoles tuvieron el asedio de los judíos, tuvieron el asedio de los musulmanes en su época, tuvieron el asedio de todos ellos. Y lo único que conocían era el libro este mal hecho, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no sé a quién se le ocurrió unir esos dos libros, si el uno habla de una historia completamente diferente a la otra. O sea, lo que se llama el Antiguo Testamento es la Torá, el Pentateuco hebreo, es el libro de la creación del pueblo de Israel. Y lo que se habla en el Nuevo Testamento, pues es la vida pública de Jesús el Cristo. Entonces, eso ha creado una confusión horrorosa aquí, ¿no?
Si usted va donde un teólogo de centro y le lleva este Antiguo Testamento y le da el libro y le dice que le ubique en el tiempo y el espacio, apenas tiene 7000 años de esta historia. 7000 años que fue creado el pueblo de Israel. Y tenemos los hindúes 150.000 años, los egipcios 80.000 años, los mismos mayas 13.000 años. Es decir, cuando vienen estos invasores de Europa, utilizan, ¿no es cierto?, como objetivo principal la religión, cuando ese no era el objetivo, ese era el pretexto, el objetivo era el oro. Entonces usaron ese libro para someter a nuestros indígenas, para someter a los indios. Para eso usaron el libro, ¿no? Un libro con una historia que cuando uno conscientemente la lee, primero descubre que es una historia de extraterrestres, como lo vemos en todos los libros que hablan del origen, y quiero recalcar esta palabra, origen de culturas y civilizaciones. Si nosotros vamos a la India, tenemos también el libro de los hindúes, que es el Bhagavad Gita o el Bhagavatam. Y si vamos donde los mayas, tenemos el Popol Vuh. Y si vamos, o sea, cada raza originaria tiene un libro. Y así los judíos también tienen el suyo, ¿no? El suyo, pues, que se delatan como extraterrestres en el capítulo 6 de lo que se llama el Génesis. En donde estos seres, pues, los Elohim, no era uno, sino eran varios. Elohim es plural. Y la Torah empieza diciendo Elohim, Bereshim bara Elohim. Entonces habla de plural y habla de los señores de las estrellas. Esos eran los Elohim, los que dicen haremos en plural al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si fuera singular sería Eloha. No, pero siempre en la Torah, que yo he leído la Torah original, no esta manipulación que anda por ahí. Ya son como 7, 8 manipulaciones que ha sufrido para aquí, para América, estos libros, de acuerdo a la versión Reina Valera, Torres Amat, qué sé yo, cualquier versión de estas que se inventaron para manipular a la gente. Entonces, esto es historia, yo estoy hablando de historia, es una historia tan cursi, ¿no? Digo yo, ¿creen ustedes que un Dios creador de todo el universo baje a darse de espadazos en el monte Peniel con Jacob? Por favor. O sea, de estas historias les puedo contar 50. De hecho, las cuento en un libro que escribí hace algún tiempo que se llama Israel, otra creación de los extraterrestres, ¿no? En Ecuador nos logramos enterar de un caso extraordinario, tan extraordinario como Roswell o más. Y es el caso de cuando un ser extraterrestre visita la embajada de Ecuador en Lima, en Perú. Entonces, llega por consulado, toca la puerta, sale el cónsul a recibirle, José Dávila González, y le dice: deseo hablar con el embajador. El embajador en esa época era Alfredo Luna Tobar, el hermano del cura este de Cuenca. Y le dice: ¿de parte de quién le anuncio? Anúnciele de parte del comandante Banyú. Le dice: perdón, pero comandante, usted es comandante del ejército, de la fuerza aérea, de la armada, ¿no? Yo soy comandante de esa nave. Y le muestra la nave al diplomático. Pues ante esa presentación ya sobraban las palabras. Y ahí vino un intercambio de información durante 6 meses, en donde les explicó muchas cosas, y sobre todo lo que debía hacer el Ecuador para revertir su conducta, ¿no? Cosa que lógicamente los militares no lo iban a aceptar, porque cualquier pueblo inteligente y racional, lo primero que se deshace es de la milicia, ¿no? O sea, la milicia es lo más absurdo que tienen los pueblos, ¿no? Por eso yo admiro mucho y voy muchas veces a Costa Rica, donde me siento tan bien porque no hay milicia, y todo el presupuesto que se gastaría y se derrocharía en milicia lo usan en educación, ¿no? Entonces, hay puntos y hay cosas que a mí me llamaban la atención de esta aventura. Me tomó 7 años hacer el seguimiento a esta historia hasta que lo logramos. Y bueno, ahora lo hemos resubido en un libro que con mucho gusto se los voy a obsequiar. Se llama Diplomacia Extraterrestre. Y en donde pues ustedes van a poder tener respuestas a muchas preguntas, las que me han hecho ahora y a lo mejor algunas que se les ha olvidado.
Lo que pasa es que cuando son absurdas no les dedico atención, pero la que me pareció más absurda fue de una pareja en Arenillas que fue embarazada su esposa por un ser extraterrestre y me pareció absurda, pero luego formamos un equipo multidisciplinario de 25 científicos, trabajamos 8 meses y sacamos en conclusiones de que la historia es real. Pues un día normal en la vida de Jaime Rodríguez es levantarme, dar gracias a Dios, a esa energía consciente de vida con la que me conecto directamente, porque todos los humanos tenemos una conexión directa con Dios, que es nuestra conciencia. No necesitamos cuarzos, ni medallas, ni curas, ni payasadas de estas que están hechas más para entorpecer la conciencia y la real opción espiritual de las personas. Me levanto, escucho una música orquestada, relajante, tranquila, que armonice mi espíritu. Me siento en la terraza de la casa donde vivo a dar de comer a los pajaritos. Son mis comensales, tengo como 50, 60 comensales que vienen todas las mañanas a mi terraza, comen de mí. Luego salgo a caminar una hora, camino durante una hora, me doy un duchazo y luego pues prendo el computador, respondo todos los correos que tengo y envío los que tengo que enviar. Luego organizo mis esquemas de producción de mis programas, porque mis programas se ven en las 24 provincias de este país, como les dije hace un momento, y programo conferencias ya sea en el exterior o aquí dentro del país, y así se me va el día. Salgo muy poco a la ciudad, la verdad es que mi mundo es muy pequeño en ese aspecto. No tengo ninguna roce social, no tengo club de amigos, no tengo gente con quien visito ni frecuento, no. Soy una persona bastante ermitaña, ¿no? La sugerencia que les doy a las personas que vean este reportaje, cuando hay luna llena, pongan un telescopio y miren ustedes, un telescopio de corto alcance, pero que puedan ver la masa de la luna y vean ustedes el tráfico de ovnis que hay ahora mismo. Van a ver lentejitas blancas entrando, saliendo, regresando, volviendo. Es decir, hay un tráfico de ovnis muy acelerado en la luna ahora mismo. Bueno, el legado que yo voy a dejar, no sé si será mucho, ¿no? Tal vez alguna vez la juventud dirá, por allá en el año 2000, por ahí había un loco que hablaba de los ovnis y que decía los plátulos, y ahora míralos, se estacionan allá, hay una playa de estacionamiento para ellos, pero en esa época este era un loco, ¿no? Bueno, pues ese es el proceso de evolución en el conocimiento que vivimos todos. Igual en su momento Giordano Bruno les dijo a los católicos que el trabajo de Dios era más grande para haber creado vida solo en este diminuto planeta, y eso le costó la hoguera, lo quemaron. Galileo Galilei se salvó por un pelito, pero hay una frase muy célebre por ahí que dice "Epur si mur". Bueno, pues les agradezco la paciencia que han tenido de escucharme, les agradezco por haber estado conmigo atendiendo pues esta especie de sinopsis de lo que ha sido la vida dentro de este tema que lastimosamente aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad, pero solamente por falta de información. Así es que recuerden, no lo crean, pero tampoco lo nieguen. Si les interesa el tema, investíguenlo. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre.